Somos tu voz. Nos conectamos ahora con España para conversar con Teresa Gómez. Ella es periodista de The Objective, también de Telemadrid, trabajó en OK Diario, y a través de la investigación periodística e información que se publicaba ayer en exclusiva, el trabajo ha sido, por supuesto, de Teresa Gómez, se tenían indicios sobre un hecho en el que estarían vinculados Messi, Rubiales, Piqué y también el presidente de la UEFA, Alexander Seferín, quienes habrían negociado el desvío de fondos para beneficiar a algunos jugadores. Así que para nosotros es un gusto poder recibir hoy a Teresa. Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantada de poder estar con vosotros. ¿Qué les hizo encender las alarmas? ¿Qué llamó la atención de ustedes para comenzar esta investigación? Porque en el caso de Luis Rubiales, bueno, ya sabemos en todo lo que está implicado, pero ¿cuándo comenzaron ustedes como a ir atando cabos y profundizar en este hecho en particular? Pues a mí me llega una información que parte de esa, es una información que hay muchísimos documentos, tendría que estar un año entero para poder analizar todos los documentos que me han llegado, ¿no? Entonces, una parte de estos documentos fueron publicados hace 2 años, que eran las relaciones entre Piqué, el jugador, es jugador del Barça, y entre Rubiales, que es Luis Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. A raíz de esa información se han abierto aquí en España causas judiciales que se están instruyendo y que ahora mismo está imputado el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol por delitos de corrupción, ¿no? Entonces, aparte de esa información, de esta documentación, había otra que todavía no se había analizado, y ahora hemos empezado a analizar y viendo las comunicaciones entre Seferín, entre el presidente, actual presidente de la UEFA, y los mensajes cruzados con Rubiales, y viendo los mensajes que Rubiales también se cruzaba en ese momento pues con Piqué, pudimos descubrir, pudimos hallar pues esta trama, ¿no? En la que ambos, en la que los cuatro intervinientes, por un lado Leo Messi, por otro lado Piqué, Luis Rubiales y Alexander Seferín, pues estaban intentando desviar los fondos de la UEFA para poder sufragar el sueldo que se iba a ver mermado durante la pandemia de determinados jugadores. Fue un hallazgo de puede ponerse, sí, a buscar, a bucear en muchísima información que pudimos dar con estas presuntas corruptelas. De hecho, allí se presentan audios, capturas de pantalla de conversaciones, pero en teoría, ¿cómo se iba a lograr eso? El desviar esos fondos para determinados jugadores. Además, para uno es difícil pensar, Teresa, o imaginar, en definitiva, personas que al final amasan tantas fortunas, como pareciera que el dinero nunca es suficiente. Es muy difícil pensar que, por ejemplo, Messi, uno de los mejores jugadores y mejores pagados en el mundo, tuviese que recurrir a eso o pedir eso cuando tiene tantos ingresos por distintos motivos, imagen, patrocinio. En el caso de Piqué, entendemos, siempre ha sido de una familia, digamos, acomodada. Y bueno, ahora él tiene muchos negocios, pero para cualquiera es difícil imaginar que, teniendo ya tanto dinero, quieran aún más. Pues mira, efectivamente, tienes toda la razón, sobre todo porque tenemos que también tener en cuenta en el momento en el que se produjeron estas conversaciones, que fueron en abril del año 2020, cuando el mundo entero estaba sumido en una pandemia, cuando estaban muriendo miles de personas y cuando se estaban cerrando negocios, que ellos, su única preocupación fuese que su sueldo multimillonario no se viese mermado. Sí que es cierto que te hace indicar que, pues bueno, que su única preocupación es el tema económico, y también la falta de empatía, ¿no?, que podían tener con el resto, en este caso, de españoles que estábamos sufriendo una situación crítica. Dentro de la propuesta que le hace Piqué a Seferín para poder desviar, porque lo dice textualmente, Rubiales, porque Rubiales se lo dice textualmente a Seferín, le dice: lo que queremos es cambiar el destino de los fondos, no que no haces más fondos, pero sí cambiar el destino es desviar.
los fondos, ¿no? Entonces, lo que le propone Rubiales a Ceferín en su propuesta económica para poder llevar a cabo ese desvío de fondos, le dice textualmente que el 4% de los derechos de retransmisión los vídeos de la web anteriormente de una manera específica entre las asociaciones nacionales se reestructure para destinar el 50% a compensar a los jugadores cuyos salarios se vieron reducidos a causa de Rubiales le hace una propuesta bastante extensa. Ceferín le contesta que lo va a estudiar, que incluso tienen una videoconferencia, que esto es lo que publicamos hoy en Dojefti, tienen varias videoconferencias, encuentros a cuatro, en el que están Piqué, está León a hablar de este tema y de cómo se podrían desviar esos fondos, ¿no? Y después de esta reunión que tienen a cuatro, Ceferín queda muy contento y después de la reunión vuelve a escribir a Rubiales y le dice que va a hablar con su equipo, que va a tener una respuesta en torno a una semana, y en una semana volvían a reunirse los cuatro, ¿no? Eso fue lo que le contestó Ceferín. A mí me parece, como bien decía, alucinante, ¿no? Que su única preocupación, la preocupación de los jugadores fuera que no se viese mermado su sueldo cuando la situación era bastante crítica. Luego, hay quien dice que esto iba a beneficiar a todos los jugadores. Bueno, si el fin último hubiese sido beneficiar a todos los jugadores y no solamente a unos cuantos, entre ellos a los intermediarios que para eso se estaban moviendo y para eso estaban llevando a cabo las negociaciones, Leo Messi no hubiese tenido esa preocupación porque las negociaciones se llevasen a cabo con la absoluta confidencialidad. Incluso podemos ver un audio de Luis Rubiales hacia Ceferín en el que le dice: por favor, le transmite esta preocupación de Messi, de que tiene que ser muy confidencial, y dice textualmente: porque si esto sale a la luz, nos mata. Porque te van a matar, si supuestamente estás haciendo algo bien para todos los jugadores. Y luego, estas conversaciones, como bien digo, se iniciaron en abril del año 2020. En mayo vuelven a hablar de cómo llevar a cabo la desviación de fondo, pero poco. Y en junio, el 15 de junio, hay un nuevo mensaje de Rubiales hacia Piqué en el que le dice que tienen que volver a retomar el asunto y le dice textualmente, le dice: al menos poner a vuestra disposición 30 kilos nuestros, refiriéndose de la federación, ¿no? De la federación, de la liga, de la AFE. Le dice: ponerlos a vuestra disposición. Si eran solamente 30 kilos, tú no los repartes entre todos los jugadores, porque ¿qué beneficio iba a tener Messi y Rubiales? ¿De 30.000 euros? ¿30 kilos entre todos los jugadores? Rubiales y Messi no se mueven ni por 20.000 ni por 30.000 euros. Por lo tanto, esto es un indicio más de que este dinero solamente iba a ir destinado pues a unos cuantos y no a todos. Lo que le dice el día 15 de junio del año 2020 Luis Rubiales a Gerard Piqué es: oye, tenemos que retomar estas conversaciones. Le dice, te lo voy a leer textualmente porque tengo aquí el mensaje: tenemos que retomar lo de vuestro fondo, o al menos sacar los 30 kilos nuestro, refiriéndose a la Federación Española de Fútbol, de la Liga y de la AFE, para ponerlos a vuestra disposición. Entonces, como mínimo, aquí es la primera vez que se hace referencia a una cantidad, que la cantidad son 30 millones de euros. Están escuchando, amigos oyentes, a Teresa Gómez. Ella es periodista de The Objective, ha estado al frente de esta investigación periodística. A raíz de la publicación de esta información, Teresa, ¿alguien se ha contactado con ustedes para tener más detalles? ¿Ha habido alguna reacción? Porque sabemos, en el caso de Rubiales, bueno, hay otras investigaciones en curso por el tema de la corrupción en la Real Federación Española de Fútbol, el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita, pero les han contactado. ¿Qué se sabe de Rubiales? Porque una vez
que él fue requerido por la justicia, él llegó de República Dominicana a España, estuvo retenido un corto tiempo a ver si rendía declaración, en fin, pero después de eso quedó en libertad hasta tanto sea citado por el juez que lleva ese caso en particular. Uh-huh. Rubiales ya fue citado, por el juez que lleva la investigación, y las medidas cautelares que tomaron fueron, si no recuerdo mal, la retirada del pasaporte o comparecencias quincenales o mensuales. Tomaron como algunas medidas que se suelen tomar cuando una persona, cuando pudiese existir, ¿no? Pues quizás no riesgo de fuga porque no está en prisión provisional, pero sobre si alguien se ha puesto en contacto con nosotros, desde los equipos jurídicos absolutamente nadie. Lo que veo, que la percepción que yo tengo, es que los implicados en estas exclusivas están intentando mirar para otro lado a ver si el chaparrón pasa rápido, pero es cierto que los medios internacionales están haciendo eco y que esto cada vez está tomando unas dimensiones mayores. De hecho, ahora acabamos de ver cómo L'Équipe en Francia pues va abriendo su periódico con esta información. Entonces creo que va a ir a más más. Es cierto que hay como cierto hermetismo, cierta silencio por parte de los medios de comunicación en España. En España no todos los grandes medios de comunicación no se están haciendo eco de la información. Yo me dedico a la información de tribunales y a las investigaciones periodísticas. No suelo informar nunca de deporte porque no es mi materia. Desconocía, y por eso me ha sorprendido mucho ese cuidado que tienen todos los medios frente a todas las informaciones que pudiesen repercutir de manera negativa en Leo Messi, ¿no? Ese cuidado que le tienen a Leo Messi a mí me ha parecido muy sorprendente, ¿no? Porque hemos visto como los medios de comunicación, los principales, no han tratado esta información. Es cierto que al ver cómo medios internacionales ahora empiezan todos a hacerse eco, quizá por vergüenza, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación deportiva en España, ahora ya sí que comenzarán, entiendo, a hacerse también eco de la información. Este sería otro frente diferente por el cual se estaría investigando a Piqué, o por el cual se debería, dice uno, investigar a Piqué, porque está en curso esa investigación por el tema de la corrupción y el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita. Pero estando Piqué involucrado, poco se habla de él. Siempre ha estado el foco como en Rubiales, que además sabemos tiene tantas causas abiertas. Pero en el caso de Piqué no se habla mucho. Bueno, aquí en España sí que se habla de Piqué y de la presunta corrupción que pudiese haber cometido con respecto al traslado de la Copa Arabia Saudí. Es cierto que él ahora mismo, la causa, de hecho, protege mucho más, está mucho más protegido Messi que Piqué. Piqué lo estaba, pero yo creo que las últimas tramas de corrupción le han explotado directamente en la cara, y eso ha hecho que los medios de comunicación ya no puedan protegerle, ¿no? Entonces ahora ya sí que se habla muchísimo de Piqué, cosa que hace unos años también abismal. Él ahora mismo, a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que él está siendo investigado en esta causa de corrupción que tiene abierta Luis Rubiales. Lo que pasa que es cierto que él no está procesalmente investigado, no está imputado, todavía no ha sido llamado a declarar ante juez. Pero el juez sí que está, la juez en este caso, que es una mujer, sí que está investigando una presunta trama de corrupción en la que también estaría involucrado Piqué, y estoy casi convencida, y así me lo dicen mis fuentes judiciales, que Piqué deberá en los próximos meses deberá asistir en calidad de imputado y declarar ante la juez. Tarde o temprano lo va a hacer, no sé si va a tardar un poco más o un poco menos, pero lo va a hacer al igual que Rubiales. No sé cómo funciona en otros países, pero aquí en España, cuando se abre una causa judicial, casi siempre los primeros imputados suelen ser los que tienen menos influencia, menos poder. En este caso, pues Rubiales tiene menos poder que Piqué, ¿no? O que cualquier otro jugador de fútbol, como puede ser Leo Messi o otro, ¿no? Entonces siempre las causas judiciales comienzan por el eslabón más débil, ¿no? Pero más débil, o sea, más fácil de poder imputar.
y luego ya van a la persona clave. También es cierto que es que en el caso de la corrupción que ahora mismo se está investigando en torno a Rubiales, aunque Rubiales sea una persona menos poderosa que Piqué y por lo tanto más fácilmente ser llamado a declarar, es cierto que es que en este caso la corrupción giraba toda en torno a Piqué, o sea, perdona, en torno a Rubiales, era quien uh-huh. estaba moviendo todos los hilos, por eso al ser el cabecilla de la trama era imposible no imputarle. Le pongo un ejemplo, ¿vale? Que ahora mismo estamos llevando a cabo esta investigación también aquí en España. Ahora mismo en España también se está investigando, además de la corrupción en el fútbol, que es muchísima y cada vez que empezamos a investigarla cada vez hay más, se está investigando a la mujer del presidente, uh-huh. a Begoña Gómez, ¿no? A la mujer de Pedro Sánchez. Pues ahora mismo han sido citados ante el juez los empresarios, personas que estuvo con ella, pero ella todavía no ha sido citada. ¿Por qué no ha sido citada y por lo tanto imputada en calidad de investigada? Pues por lo mismo que pasa en el caso Rubiales, porque como es más poderosa, está en un rango de ella, está más por debajo. Más o menos suele funcionar aquí, así en España. Teresa, ¿qué tanta resonancia o qué tanto eco ha tenido esta información en la opinión pública, en el ciudadano español de a pie? Pues en el español de a pie lo que ha impactado sobre todo porque, bueno, en España está muy dividida entre los aficionados del Real Madrid y los aficionados del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Los aficionados del Barça hacen caso omiso a la información, miran hacia otro lado, han intentado desacreditar la información diciendo o divulgando bulos tan sumamente burdos como es, bueno, a ver si va a ser inteligencia artificial, ¿no? O sea, intentando desacreditarla de esa manera que no tiene ningún sentido, porque ningún medio de comunicación que se precie iba a publicar una información tan sumamente relevante contra estas personas tan poderosas que tienen los mejores equipos jurídicos a su disposición si no estuviese completamente convencido de la veracidad de la información como es en este caso, ¿no? Y luego los aficionados del Real Madrid sí que se dan cuenta que bueno, pues que en este caso también tenían al presidente de la UEFA en contra de Real Madrid, ¿no? O sea, en contra de Florentino Pérez y cómo entre el caso Negreira, ahora este uh-huh. caso, cómo ellos han podido ver que siempre han jugado en contra de su equipo, ¿no? O sea, todos los que estaban involucrados en cualquier procedimiento deportivo siempre han apoyado más al Fútbol Club Barcelona que al Real Madrid, y este es un hecho más. Y yo, que soy totalmente objetiva porque no soy forófora de ningún equipo, ni del Barça ni del Real Madrid, viéndolo desde la absoluta objetividad, sí que puedo llegar a darme cuenta de que efectivamente, que es que entre la corrupción en los árbitros con el caso Negreira, uh-huh. que favorecía al Fútbol Club Barcelona, porque el Fútbol Club Barcelona, que está imputado en una causa de corrupción, pagaba al jefe de los árbitros. Ahora, por detrás, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en connivencia con dos jugadores máximos del Fútbol Club Barcelona, negociando con el presidente de la UEFA para beneficiar a estos jugadores. Y luego, a más, ¿no? El presidente de la UEFA llega a decirle a estos jugadores que él apoya más al fútbol, según se desprende de estas comunicaciones, que él apoya más al Fútbol Club Barcelona que al Real Madrid. ¿Cómo el presidente de la UEFA puede posicionarse de ese modo y llegar a decir que no le cae muy bien Florentino Pérez, ¿no? Y se lo está diciendo a uno de los máximos representantes del Fútbol Club Barcelona? A mí me parece un escándalo tremendo. Sobre todo que no es que es totalmente en este caso el presidente de la UEFA arbitrario y no está siendo neutral cuando debería serlo.
Escuchan a Teresa Gómez, periodista de The Objective y Telemadrid, ya para concluir, porque te hemos quitado bastante tiempo, Teresa, y te agradecemos muchísimo. Por una parte, ¿ya se ha revelado toda la información que hay sobre este caso o vienen nuevas entregas en tu trabajo de investigación? Y por otra parte, ¿cuál es tu reflexión ya como periodista de investigación? Yo sí soy fanática del fútbol, yo lo digo abiertamente, y siempre he dicho que es un deporte hermosísimo, pero que también detrás hay muchos tentáculos y muchas cosas muy oscuras. Yo siempre he dicho que el fútbol es otro poder en el mundo. ¿Cuál es tu reflexión a propósito de eso, de todos esos intereses oscuros y hasta el poder que amasa el mundo del fútbol? Primero, responderte a la primera pregunta, sí va a haber más entregas. Esta es el inicio de la investigación, pero va a haber muchas más piezas periodísticas que revelen nuevos datos. Y con respecto a la segunda, mi reflexión es, yo estoy acostumbrada a investigar la corrupción en la política, uh-huh. ¿no? Y cuando desvelamos un tema de corrupción en la política, la mayor parte de los medios de corrupción sí que dan ese servicio público a la sociedad e informan, ¿no? Y me he dado cuenta con esto que el mundo del fútbol tiene mucho más poder que el mundo de la política y que con respecto a los medios de comunicación, y que los medios de comunicación hay algunos que sí callan y que sí miran hacia otro lado cuando la corrupción apunta hacia determinadas personas poderosas con las que ellos no se pueden meter. Entonces creo que el mundo deportivo controla mucho más los medios de comunicación que el mundo político. Ya para concluir, Teresa, obviamente sin hacer, como decimos, spoiler, esas próximas entregas, ¿hacia dónde se orientan? ¿Siguen con este caso o ya tocan a otros jugadores, por ejemplo, o a otras figuras representativas del fútbol? No, sigue con este caso. No hay nuevos jugadores, pero va a tomar otra deriva más empresarial. Bueno, estaremos muy atentos a tus próximas entregas. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y por supuesto, daros las gracias por haceros eco de esta información. No, a ti. Era Teresa Gómez, amigos oyentes, a quien escuchaban, periodista de The Objective y Telemadrid. A través de The Objective es que se ha publicado esta investigación periodística y ella compartía los detalles con nosotros, aunque hay más y vienen nuevas entregas. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.